Muy buenos días, 15 segundos y sonarán las señales horarias de las 8 de la mañana. 8 de la mañana de este viernes 2 de marzo de 2012. Ahí están esas señales horarias, como digo. Primer viernes de mes, vamos a empezar por el principio. Primer viernes de mes y hoy prácticamente toda España, en Madrid, esta pasada noche, mucha gente desde primera hora de la mañana ha hecho largas colas para postrarse a los pies de Jesús de Medinaceli, lo mismo que ocurrirá en Cádiz y en otras muchas localidades de la geografía, tanto andaluza como nacional. Y entre las miles de personas que se van a poner a los pies de Jesús de Medinaceli como primer viernes que es de mes, serán también muchas las peticiones, cada vez más graves, cada vez más fuertes y yo diría que cada vez más desesperadas, de cientos de miles de personas que están atravesando situaciones ya no delicadas ni tensas, sino realmente dramáticas, terroríficas. Y todo ello en un día como en el de hoy, en el que se van a hacer públicas las cifras del paro. Sí, las cifras del paro, porque si bien en enero, como saben, se marcó un nuevo récord histórico, no parece o no se aventura que vaya a ocurrir algo contrario en las cifras que a las 9 de la mañana se van a conocer en el día de hoy, de la antigua EPA, la encuesta de población activa. Se calcula, se estima, ojalá que sea lo contrario, que serán entre 80 y 90 mil personas más las que pasen a engrosar las listas del paro. Y créanme que a esta hora de la mañana cuesta trabajo decir estas cosas, pero es que es realmente lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Y tenemos, los que nos dedicamos a la información, los periodistas, tenemos la obligación y el deber de contar lo que pasa, de contar la verdad, de decir lo que ocurre realmente, porque esto no es más que consecuencia de todo lo mal que se ha hecho durante los últimos años. A pesar de que algunos no lo quieran reconocer, a pesar de que se estén escudando en otro tipo de acciones y de cosas para tapar sus errores, tapar sus carencias y tapar sus ineptitudes. Y todo esto no lo digo yo. Todo esto lo pueden escuchar, lo pueden leer, lo pueden ver en cualquier informativo medianamente objetivo y serio que pueden ver en el día de hoy. Simplemente baste ojear cualquier periódico de la mañana de hoy y baste simplemente escuchar a cualquiera de los compañeros que desde primera hora de la mañana manejamos la información y vemos qué es lo que ocurre, qué es lo que se publica y qué es lo que se está diciendo para que punto arriba, punto abajo, coma allá o coma acá venga a decir más o menos lo mismo. El querer no asumir la responsabilidad, el querer no ver lo que realmente ocurre y el intentar escudarse en viejos vicios, en manidos, en viejas historias, en viejas confrontaciones, en lo que ustedes quieran llamarlo, no es más que poner paños calientes sobre una situación a la que hay que abordar, como se dice vulgarmente, cogiéndolo por los cuernos y atajando los males, con medidas que gusten más o gusten menos, son las que hay que tomar. Simplemente eso, que no puede temblar el pulso. Está claro, porque de ello vamos a hablar dentro de unos minutos aquí en directo con el presidente nacional de ATA, con Lorenzo Amor, uno de los hombres partícipes en el texto del Real Decreto de la Reforma Laboral. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de ese Real Decreto que se emitió y se aprobó el pasado día 10 de febrero. Es algo que efectivamente a mucha gente no le puede gustar y se está de acuerdo, evidentemente, pero está claro también que es una de las medidas por las que pasa el que podamos salir de esta, el que podamos, como dijo bien ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con tranquilidad, pero sobre todo con sensatez y con responsabilidad. Y dijo todo esto en respuesta a los incidentes que están acaeciendo en distintas localidades de España, particularmente en Valencia y en Barcelona, muy concretamente en la ciudad condal, en el que supuestamente estudiantes, que no es que no los haya, evidentemente, pero estudiantes que se están manifestando, no se sabe, o sí se sabe, azuzados, patrocinados, alentados o protegidos por quién, pero que ahí están poniendo en solfa no solamente lo que es necesario, porque precisamente de esto puede depender el futuro de ellos, quién lo sabe, probablemente y casi con toda seguridad sí, sino además dando una imagen de nuestro país que no es la más conveniente para lo que estamos por venir o lo que estamos viviendo. Ayer en la portada del New York Times se veía en portada, repito, de un periódico del prestigio y de la tirada del New York Times, una fotografía en la que se veía, terrorífica por otra parte e impactante, como un guardia de seguridad de una entidad bancaria en Barcelona tenía que desenfundar su arma ante los ataques de un incontrolado, de un violento
que por todos los medios intentaba, no sabemos si agredir físicamente a quien cumplía con su deber, sino arrasar lo que es una entidad bancaria dentro de unos actos vandálicos no justificados en ningún sentido y que se produjeron en la ciudad condal. Y en Valencia ocurrió tres cuartos de lo mismo. A un ayuntamiento como el valenciano, como todos los españoles que están atravesando por situaciones económicas realmente difíciles, le va a costar 100.000 euros, 100.000 euros arreglar lo que otros han utilizado como actos vandálicos y sobre todo como una forma de protesta que no es lícita. Se puede protestar de muchas formas y, repito, alentada, patrocinada, protegida y escudada por quién sabe quién o quién sabe si quién. En cualquier caso, el líder de la oposición ahora, el señor Pérez Rubalcaba, es curioso. Es curioso que apenas hace unos meses tenía un discurso totalmente distinto. Y ayer se desmarcaba absolutamente de todo. Y él se descalificaba y se calificaba a sí mismo. Y decía que es lícito lo que está pasando. Que si en su momento el Partido Popular se alió y se manifestó con los obispos, él se manifiesta junto a los sindicatos. Curioso lo también lo de los sindicatos. Esto también merece un capítulo aparte y un día habrá que hablar muy tranquilamente de muchas informaciones que están trascendiendo a los periódicos sobre lo que son, no todos evidentemente, porque como todo en la vida, hay periodistas malos, muy malos, y periodistas buenos. Hay sacerdotes malos y también los hay buenos. Hay políticos malos y también hay políticos buenos. Y hay sindicalistas malos y hay sindicalistas buenos. Mejor dicho, sindicalistas malos no. Sindicalistas aprovechados, que han vivido de la sopa boba durante muchísimo tiempo, que se han lucrado y se siguen lucrando supuestamente de un estado en el que ellos estaban navegando y viviendo como pez en el agua y que están viendo cómo el chollo poco a poco se está terminando y se rebelan contra todo eso. Curioso, por cierto, lo manifestado por los sindicatos ayer. Van a continuar adelante con las algaradas callejeras. Todo ello en protesta por las medidas de ajuste que está llevando a cabo el gobierno. Que repito una vez más, a pesar de ser reiterativo, pueden gustar más o pueden gustar menos. Eso a nadie se le escapa. Estamos en un país libre y se puede opinar. Pero todas van encaminadas a atajar esta auténtica sangría en el que se ha convertido la economía y la situación social española. Al gobierno no le debe temblar el pulso. ¿Por qué no hizo todo esto el anterior gobierno del señor Rodríguez Zapatero? Un gobierno que gobernaba, si es que lo hizo alguna vez, a bandazos, por impulsos, según le decían, ahora me conviene y ahora no. Y cuando llega alguien que toman, como digo, el toro por los cuernos, que está gobernando y que sobre todo toma medidas consecuentes sin temblarle el pulso, sin que tenga que haber ningún tipo de complejos y que está gobernando, como en su momento dijo, gobernando, que es lo que hay que hacer en estos momentos en España, voy, me levanto, chillo, protesto y de paso aliento a un grupo de personas, cada vez más, las mando a la calle, rompo cosas, asalto entidades bancarias y siembro el desconcierto y también el caos en las calles. No hay caos, no hay absolutamente nada. Pues estos mismos sindicatos son los que han convocado, fíjense qué falta de respeto, han convocado manifestaciones en toda España el próximo día 11 de este mes. Un aniversario muy triste para este país y en el que los sindicatos, desoyendo y con todo tipo de falta de sensibilidad para las familiares y las víctimas de aquellos atentados de la estación de Atocha y también de Alcalá de Henares, los atentados del 11M, sobre lo que también habría mucho que hablar y mucho todavía que por descubrir, pues convocan esas manifestaciones. ¿Saben ustedes el argumento que han esgrimido para hacerlo el día 11, haciéndolo coincidir con ese aniversario? Sorpréndanse, que el 18 es el puente y como es de puente están de fiesta y por tanto no se van a manifestar. Con todo el respeto que conozco a mucha gente dentro de los sindicatos, con todo el respeto que me merecen, no tienen ustedes ningún tipo de sensibilidad. No son ustedes unos sindicatos que representen absolutamente a nadie, porque en algunos casos no se saben representar ni a sí mismos. Y así les va, y así nos va a todos. Son los sindicatos del que trabaja, y tienen que convertirse en el sindicato de los que no trabajan, de esos más de 5 millones de personas que engrosan las listas del paro y que a partir de hoy pueden ser muchas más. ¿Cuándo han salido ustedes a la calle y han puesto en solfa al gobierno del PSOE para pedirle explicaciones de cómo esa sangría iba aumentando? Ahora sí, en apenas 2 meses, ahora quieren ustedes poner todo patas arriba. No es justo.
Hay que dar tiempo, sobre todo para ver si lo que se ha sembrado puede o no puede brotar. De momento, lo que se sembró durante 7 años nos ha llevado no solamente a no recoger nada, sino a dejar España como un erial y como un desierto. Buenos días, son las 8 de la mañana y 10 minutos y les saludamos en este viernes 2 de marzo de 2012. En este mes, el mes constitucional por excelencia, en el que Cádiz se va a convertir en capital mundial y en capital nacional de todos los acontecimientos con motivo del bicentenario de la Constitución. Una vez más, el gobierno español ha respaldado y va a apoyar de todas lo que son las celebraciones de este bicentenario de esta ciudad constitucional y liberal, donde se fraguó en 1812 lo que ha sido el devenir político y también social de prácticamente el mundo entero, pero particularmente también de Iberoamérica. Comenzamos, como es habitual, saludándoles en nombre del equipo de Buenos Días, con Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización, y delante del micrófono, como cada mañana, agradeciéndoles el que nos escojan a través de la radio y televisión pública de los gaditanos, Guillermo Riol. Y comenzamos, como digo, repasando los distintos titulares que hoy acapara la prensa diaria. Un repaso que, como siempre, comenzamos por Diario de Cádiz. El Partido Popular recupera en su programa la autovía de Cádiz a Huelva. Vuelve a la palestra una obra polémica y recurrente que va camino de más de 3 décadas en el que se debía haber abordado. Son concretamente las 2 únicas ciudades andaluzas que no están comunicadas entre sí. Sin concretar, los populares no hablan de plazos de terminación, ni costes, ni financiación. Las ventajas, asegura el Partido Popular, que se acortaría el tiempo en 45 minutos y que crearía hasta 1.400 empleos. Las autoridades socialistas califican el proyecto de disparate y afirman que el Partido Popular miente al prometer la obra. Yo no sé hasta qué punto, porque no he visto el programa del Partido Popular en Andalucía, o si no al completo. Que yo sepa, y me puedo equivocar, yo no he visto la palabra promesa por ninguna parte. La fotografía de portada pertenece al oratorio de San Felipe Neri, flamante, reluciendo en el centro histórico de Cádiz. Un figurante ante la fachada restaurada del oratorio que fue recepcionado ayer por el obispado y que ya está a punto para las celebraciones del bicentenario. El consorcio, dice Diario de Cádiz en portada, presenta el programa de marzo y confirma la presencia de sus majestades los reyes. El Comedians usará 250 personas para el gran espectáculo en la ciudad la víspera, que será el domingo día 18 de este mes. 3 temas más en portada del Diario de Cádiz en denuncia al SAS por hacerle abortar un bebé sano. El hospital confundió el feto que venía bien con su gemelo con malformación. En enseñanza, las esclavas, el Colegio Gaditano, volverá a impartir bachillerato. El colegio oferta para el próximo curso este nivel que dejó hace ya una década. Y la Unión Europea no dirá hasta mayo si da un respiro con el déficit. Rajoy tendrá que presentar los presupuestos sin saber si el 4,4% ya tan famoso es revisable o no, después de conocidos los últimos datos en torno a la deuda heredada en cuanto al déficit público, el déficit del Estado, por el gobierno de Mariano Rajoy, que se sitúa ya en el 8,51. Muy lejos, lejísimos, de esas extrañísimas cuentas, que a mí me gustaría un día saber cómo las hizo, de la señora Salgado, que el mismo mes de diciembre, hace poco más de 2 meses, decía, juraba, perjuraba, que el déficit no sobrepasaría el 6%. Buen ojo, señora Salgado. En la portada del diario La Voz, una 30 de actos para que Cádiz sea la capital de España el 19 de marzo. La primera gran cita del 12 contará con un amplio programa de actividades culturales y políticas. El oratorio ya está terminado. Saqueada la hacienda Las Beatillas. Unos ladrones han robado el mobiliario embargado del cortijo portuense de Las Beatillas. El valor de los muebles y electrodomésticos que el ayuntamiento había subastado ronda los 200.000 euros. La Junta adeuda 2 nóminas a los capellanes de los hospitales de la provincia. En industria, Defensa solo prevé encargar un máximo de 3 van por falta de presupuesto. Y el puerto mejora sus previsiones, el puerto gaditano, y cierra el pasado año con un beneficio de algo más de 1 millón de euros. El ciberacosador de Chipiona se enfrenta a una pena de 359 años de prisión. En la portada del diario La Razón, un triunvirato formado concretamente por Rajoy, Barroso y Sarkozy. Compromiso de ahorro en Bruselas. Rajoy presenta en la Unión Europea un severo ajuste que se aprobará
hoy en Consejo de Ministros y da su palabra de que España cumplirá con el objetivo de déficit del 3% el próximo año. Por cierto, que dentro de las muchas reformas que está llevando a cabo y que va a llevar a cabo, como ya en su momento adelantó Mariano Rajoy, está el tema de la revisión fiscal. El fisco, Hacienda, que somos todos, se va a echar encima, o al menos con lupa, y va a mirar a ciertos profesionales liberales en la mayoría de nuestro país, entre ellos los artistas y los deportistas, que son el objetivo del plan antifraude de Hacienda. Se estima que serán en torno a en torno a 1.500 inspecciones más las que se van a llevar a cabo, particularmente en estos colectivos. Los sindicatos agravian a las víctimas del 11M para irse de puente. Comisiones Obreras asegura que eligió ese día para la protesta porque el domingo es el puente de San José y mire usted, como nos vamos de cachondeo por ahí, pues no se protesta. ¿Que fastidiamos a las víctimas del 11M? Pues no pasa nada. Somos los que hacemos lo que nos da la gana. La consigna sindical en sus documentos internos revela lo siguiente: tensión diaria y marchas a Madrid. Rubalcaba ha dicho, iremos con los sindicatos como el Partido Popular hizo con los obispos. Por cierto, me estaba acordando ahora leyendo este titular del diario La Razón del señor Pérez Rubalcaba. Afortunadamente existen las hemerotecas, los archivos, todo se guarda, todo se graba y todo queda registrado. ¿Recuerdan ustedes cuando tomó posesión el señor Rajoy como presidente del gobierno, lo que en su momento, todavía no líder de la oposición, pero sí portavoz del grupo parlamentario del PSOE, dijo en el Congreso de los Diputados, y hablamos del día 20 de diciembre, no hablamos de hace dos años? Dijo: señor Rajoy, vamos a realizar una oposición responsable. Pues ya lo tienen ustedes, este es el opositor responsable. Y la Barcelona borroca da la vuelta al mundo y daña la marca España, en eso no se piensa. En la portada del diario El Mundo, clamor contra la desfachatez sindical al no respetar el 11M. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda Botella, Gallardón, Díez y Aguirre les piden que no se manifiesten ese día. Han dicho que lo van a hacer porque como el siguiente es puente y se van de fiesta, pues es el día 11 y ya está. Rajoy promete a la Unión Europea reformar el sector público a cambio de un déficit más alto y cae el reducto más emblemático de los rebeldes sirios en Homs. Sarkozy acusa a socialistas franceses de aliarse con gente de ETA. Sostiene que seguidores de Hollande colaboraron con independentistas vascos en su intento de agresión en Bayona. El líder francés ve deseable el acercamiento de presos etarras, ante lo que rápidamente se ha opuesto de forma frontal y clara el gobierno español. Y la Junta de Andalucía prejubiló de intruso a un alcalde del PSOE con tan solo 44 años. El Fondo de Reptiles reserva casi 245.000 euros hasta 2020 para el regidor pedáneo de la Zarza Perrunal en Huelva. Zarza Perrunal se llama el pueblo, en Huelva. Así que este caballerete con 44 años da de manos, se va a su casa y se embolsaría hasta el 2020 245.000 euros. Y después, en fin, me callo. En la portada del diario El País, el Partido Popular atribuye las protestas a un plan del PSOE para incendiar la calle. Rubalcaba, ellos con los obispos, nosotros con los sindicatos. Montoro elige para la oficina antifraude a una implicada en GES Cartera, publica el diario El País, y Hacienda vigila la ingeniería fiscal de firmas de Internet. La Unión Europea insiste en la austeridad pese a la amenaza de recesión. Y el debate del cultivo de cannabis florece. Cataluña cuestiona las plantaciones mientras Euskadi estudia cómo regularlas. Son algunos de los temas que abordan hoy en sus portadas los distintos periódicos a nivel provincial, regional y nacional que, como cada día, complementamos con la información del tiempo. En 2012 vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio, Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fueran el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12. Ayuntamiento de Cádiz.
Para hoy los cielos van a estar cubiertos en la bahía con chubascos que pueden ser localmente moderados e ir acompañados de tormentas, disminuyendo la nubosidad al final del día. Rota en cuanto a temperaturas tendrá los valores extremos con 18 grados de máxima y los 9 grados de mínima que han tenido esta pasada madrugada. Los vientos serán de poniente flojos en el litoral. En la provincia aumentará la probabilidad de precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas en toda la región. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso y las mínimas en ascenso que van a alternar entre los 19 grados de Jerez y los 6 grados de mínima que va a tener que ha tenido Olvera. Vientos de componente oeste y de flojo a moderados en el estrecho. En Andalucía se producirán chubascos débiles y dispersos más probables en el interior y el litoral atlántico, donde pueden ser localmente moderados e ir acompañados de tormenta. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.400 metros. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, que podría ser notable en el interior oriental, y las mínimas van a variar entre los 20 grados de Sevilla y los 4 grados en Córdoba. Los vientos flojos de componente oeste en el interior, del suroeste en el litoral atlántico y poniente moderado en el litoral mediterráneo y el estrecho. La temperatura en este momento en nuestra capital es de 11 grados. Y a continuación, las tablas de oleajes y mareas. En 2012, celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución española, aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012, seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Las 8 de la mañana, 22 minutos. Repasamos ahora otros temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Como hemos comentado en titulares, Cádiz va a ser la capital de España el próximo día 19 de este mes. Cádiz será la capital de España el 19 de marzo. Así lo ha sentenciado el presidente del Consorcio del Bicentenario, José Luis Ayllón, en la presentación de la programación del próximo mes constitucional. Junto a la alcaldesa Teófila Martínez se han esbozado algunos de los actos más importantes de marzo. Se destacan principalmente los actos del 19 de marzo, que estarán presididos por la Casa Real y contarán con la presencia de representantes de todo el Estado. Determinar cuánto espacio, cuántas sillas podemos colocar dentro, qué ubicación se tienen que poner. Es un edificio, como pueden ustedes imaginar, de eso estamos hablando, antiguo, la forma de medidas de seguridad, etcétera. Toda una serie de condicionantes que hacen que el acto necesite cerrarse de acuerdo con esas consideraciones que les estoy diciendo. En el aspecto lúdico, la regidora ha señalado el espectáculo de los Comedians como principal atractivo y el de Sara Varas, las procesiones cívicas que acompañarán a los actos del 19, la gincana del 12, la zarzuela de Cádiz en la catedral y los conciertos en la calle serán otras de las propuestas para involucrar a todos los gaditanos en esta gran conmemoración. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo para que los gaditanos y gaditanas se sientan partícipes y se sientan actores de primer nivel de este gran mes que ha llegado por fin. En el apartado cultural, el Centro de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas el jueves 8 con la exposición de ida y vuelta, a la que se sumarán los fondos de arte de la Diputación y la mejor exposición de fotografía contemporánea finlandesa.
Además, será a finales de este mes cuando se inaugure una de las grandes muestras del 2012, la del Señor de Sipán. El Congreso Escolar y los Premios Cortes de Cádiz serán otros de los grandes eventos que se fijan para este mes. Un inicio por todo lo alto que quiere servir como el mejor homenaje a todos los que hicieron posible el punto de partida de muchos de nuestros derechos. Aún quedan grandes citas como la Cumbre de Jefes de Estado, fechada ya para el 16 de noviembre, o la Gran Regata en julio, pero el mes de marzo será el pistoletazo de salida del encuentro entre bicentenarios de las dos orillas. Estamos en un mes especialmente importante para nuestra capital, va a ser capital de España, puesto que entre el 17 y el 20 de este mes, y concretamente el día 19, van a ser los actos centrales de la conmemoración del Bicentenario. Cambiamos de asunto. En Crónica Política, el secretario regional del Partido Popular, Antonio Sanz, ha acusado a dirigentes socialistas de una oposición para nada consecuente con los tiempos y con lo que está ocurriendo. El secretario regional del PP, Antonio Sanz, ha acusado hoy a los dirigentes del PSOE de realizar una labor de oposición esperpéntica e irresponsable. Con estos calificativos, Sanz se ha referido al protagonismo y al respaldo que los socialistas están dando a las movilizaciones contra el nuevo Ejecutivo Central, olvidando la situación desastrosa que han dejado sus anteriores gobiernos de Zapatero y Griñán. Para el secretario popular, con esta actitud de auténtica desfachatez política, ha dicho, los socialistas tratan de desviar la atención y eludir su responsabilidad, tanto en los millones de parados que han dejado, como en los escándalos de los seres fraudulentos. Yo quiero decirle a los socialistas que con piquetes y pancartas no se arregla el paro, que ellos han creado políticamente, y que Griñán ha pasado de ser el presidente del récord del paro a hombre pancarta, y que así tampoco se arregla el paro. En esta misma línea, Sanz se ha referido al ejercicio de cinismo y descaro político que está mostrando el secretario provincial del PSOE en Cádiz al exigir ahora la finalización en los próximos meses del segundo puente en la bahía y la llegada del AVE a la capital. Desde el cinismo más impresentable, los socialistas a exigirnos al gobierno de España en 3 meses lo que ellos no han sido capaces de hacer en 8 años. La verdad es uno de los ejemplos más patéticos de ejercicio político que he visto en los últimos 20 años, el del señor Cabaña anunciar una proposición no de ley en la que exige que en el 2012 se finalice lo que los socialistas han hecho imposible que se termine. Por todo, Sanz ha emplazado a los socialistas a que tras perder el gobierno, al menos no sigan perdiendo la cordura, ya que a su juicio este tipo de oposición son un mal ejemplo para el ciudadano y en nada contribuyen a superar la situación actual. En Crónica Laboral, los trabajadores de Navantia continúan adelante con su calendario de movilizaciones. Con calendario de movilizaciones en marcha, los trabajadores de los astilleros de Navantia de la Bahía han traído este jueves su protesta a la Plaza de España. Ante el monumento a las Cortes, los representantes sindicales de la plantilla han recordado la falta de carga de trabajo y su demanda de que las factorías de San Fernando, Puerto Real y Cádiz puedan construir para el mercado civil apostando por las plataformas de energía eólica. Hoy han realizado su particular ofrenda ante este monumento al centenario de las Cortes de Cádiz, recordando a los empleados de la industria naval auxiliar en peligro en la bahía. Hemos intentado es conmemorar el 12 a nuestra forma y manera, y no hay mejor conmemoración de que hablar de realidad, y en este caso la realidad es que, por lo menos en lo que se refiere a Navantia, o lo que se refiere a los astilleros de la bahía, es que no tenemos carga de trabajo suficiente para darle trabajo a, por ejemplo, una muestra que hemos traído, a la ofrenda que hemos hecho, que son los monos de trabajo de compañías que hasta hace 2 días estaban trabajando con nosotros y han dejado de trabajar y corren el riesgo de desaparecer si no hay carga de trabajo en los astilleros. No son solo esas, por supuesto, son muchas más, pero queríamos hacer nuestra especial ofrenda obrera, ¿no? Proceder de decirlo de alguna manera. El portavoz de los 3 comités de empresa, José Antonio Oliva, ha asegurado que, según datos de la propia empresa, en los últimos años las 3 plantas han aportado 12.500 puestos de trabajo a más de 200 empresas de la comarca, que gracias a ello han podido facturar por encima de los 220 millones de euros. Son cifras que, según insiste, justifican el empuje que puede tener Navantia para la creación de empleo. Y aseguramos que si la carga de trabajo comprometida por el gobierno anterior y por tanto por el gobierno actual, porque nosotros entendemos que un consejo de ministros da igual el tinte político que tengan,
Si el gobierno del PP saca para adelante el tema de la segunda fase de los VAN, nosotros nos apostamos con quien sea que en un año y medio hemos creado 2.000 puestos de trabajo. Y yo creo que no es nada desdeñable en esa situación actual. Ayer los empleados de Navantia participaban en la protesta convocada por los sindicatos en Jerez contra la reforma laboral y el próximo 16 de marzo protagonizarán una marcha a pie desde las tres factorías hasta la subdelegación del Gobierno Central en Cádiz. Por cierto que, como recoge la prensa local y hemos comentado hace tan solo un instante, el gobierno pues ha asegurado que al menos tres de los VAN sí se van a construir y serían en Navantia, aquí en la provincia de Cádiz, en la Bahía, donde se construirían. Dentro de la crónica política municipal, las concejales socialistas por el Ayuntamiento de Cádiz, Marta Meléndez y Marisa de las Cuevas, han hecho un balance del recién finalizado carnaval gaditano. La concejala socialista Marta Meléndez y la edil Marisa de las Cuevas han ofrecido un balance del carnaval que terminó el pasado domingo. En primer lugar, de las Cuevas ha hecho alusión a las interminables colas que se forman en la taquilla con la venta de entradas. Además, considera oportuno que se reduzca el protocolo que asegura recorta de manera notable el aforo a la sala. Como ya había hecho su grupo en fechas anteriores, ha reiterado que el programa de carnaval no se da a conocer con antelación suficiente, aparte de dotar de contenido el jueves previo al día de la final del concurso, ya que se incluye en el programa como día de inicio oficial del carnaval. Por otra parte, la edil ha enumerado una serie de medidas alternativas que pasan, entre otras, por el vallado de plazas y monumentos de la ciudad para un mejor desarrollo de la fiesta grande de Cádiz. Es triste, es verdad que es triste que tengamos que vallar, pero bueno, por ejemplo, en el carnaval de Tenerife se hace y da muy buenos resultados. Vallar la catedral, eso es clave. La Plaza Mina, los jardines de Canaleja, que el año pasado se vallaron, sitios puntuales que no hay más remedio que hacerlo. Por su parte, la concejala Marta Meléndez propone, como ya hizo en el pleno de noviembre, un plan dinamizador de la industria del carnaval. En un plan dinamizador que permita aflorar la economía sumergida que existe en el carnaval y que todos conocemos, y un plan dinamizador que permita la creación y la consolidación de empresas relacionadas con el arte que hay en el carnaval. Es importante y no se pueden perder más minutos en esta cuestión. Es una forma de generar empleo en Cádiz. Meléndez ha manifestado que en esos días de fiesta es necesario baldear las calles dos veces las jornadas centrales, disponer de aparcamientos disuasorios para mejorar el tráfico o un mayor control de la venta ilegal. Y el 12, como decíamos, la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 y el grupo Els Comedians con su espectáculo previsto para el día 18 de este mes. La Plaza de España, la Muralla de San Carlos, la Diputación y la Glorieta de los Periodistas serán los cuatro espacios protagonistas donde Els Comedians desarrollará Viva la Pepa, un espectáculo que recreará los sucesos que rodearon a la promulgación de la Constitución de 1812. Había que organizar de forma profesional una recreación de lo que pasó, contada por expertos y escenificada por expertos, lo que pasó alrededor de esas fechas en Cádiz, para que lo puedan disfrutar todos. En la mañana del domingo 18, una gran figura al más puro estilo, Els Comedians, dará inicio a este proyecto muy basado en la comedia del arte y en los romanceros gaditanos. Diputados y gaditanos de la época representarán un momento de aquellos días delante del mismo monumento a las Cortes, para después dividir el espectáculo en cuatro recreaciones alegóricas: la aprobación de las leyes más importantes, la irrupción de los franceses, las tertulias o el hermanamiento entre las dos orillas serán algunos de los aspectos que se recojan. Vamos a representar una figura, a nuestro modo, la matrona, que representa la Constitución española, y ella es la que va a invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a escribir en unas postales un dibujo, un deseo, un poema referente a las libertades, que al final del espectáculo lo vamos a lanzar al aire, porque, como dice el poeta, para avanzar un paso hay que apuntar al futuro. 250 personas trabajarán en este espectáculo, entre actores, aficionados y profesionales gaditanos. Los escenarios corren a cuenta de RAS Artesanos y los ensayos comenzarán el 14 de marzo. Una propuesta artística que abrirá los actos del mes constitucional y que Els Comedians ha tratado desde las sensaciones que les traduce el espíritu de los valores de la primera constitución moderna española.
Un apunte dentro del plano deportivo de Pablo Guitián, que se ha proclamado campeón andaluz de vela. El regatista gaditano Pablo Guitián se ha proclamado campeón andaluz en la clase láser estándar tras la celebración de la séptima semana olímpica andaluza, duodécimo trofeo carnaval, que se ha disputado en los tres últimos días en los campos de regata de la Bahía de Cádiz, con 9 disciplinas en liza. Yo estoy en el láser, que es uno de los barcos más radicales que hay, donde la velocidad es algo que sentimos nosotros y eso me gusta mucho, la verdad. Para Guitián ha sido un feliz reencuentro en el escenario donde se formó deportivamente tras una larga ausencia, ya que en la actualidad se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento de Vela en Santander. Sí, bueno, allí ya te tratan como uno más, estás allí por méritos propios, no, nadie regala nada cuando llegas a un centro de alto rendimiento y bueno, el día a día es algo normal, somos amigos, compañeros y algunas veces quedas mejor, otras veces quedas peor, pero somos todos iguales cuando estamos allí dentro. El regatista del Club Náutico Elcano apura su preparación de cara a los próximos Juegos de Londres 2012, donde ostenta la condición de suplente del equipo olímpico de vela, que le podría dar la opción de acudir a la cita londinense. De cara realmente a lo que sería mi edad óptima para ir a los Juegos Olímpicos, siempre ha sido Río, pero me he encontrado en estas circunstancias con estas edades y bueno, nunca voy a tirar la toalla hasta el último día. El gaditano confía que los vientos rolen a su favor en este tramo final por la carrera olímpica y se sume a los grandes éxitos que la vela española ha cristalizado para nuestro país en la historia de las Olimpiadas. Y un último apunte en clave de humor. En Cádiz hay mucho gracioso. Eso no es que sea un dicho, es el título o el lema de una exposición sobre humor gráfico. Distintos autores del cómic de Cádiz se reunieron para discutir sobre variados temas de actualidad y el humor gráfico y la historieta en la capital gaditana. El encuentro ha estado organizado por el colectivo cultural gaditano Colofón, que organizó esta singular convocatoria bajo el título En Cádiz hay mucho gracioso. Un momento único y distendido para los asistentes que abarrotaron la reducida sala y que ha sido capaz de reunir a este selecto grupo, entre los que se encontraba el humorista gráfico Mel y Julio Videras e Isaac Casanova, autores de La guarida del Leviatán. Que tú veas una cosa y la entiendas de una forma no significa que el que está al otro lado lo entienda. A lo mejor tú estás haciendo un chiste sobre y además esa persona se puede sentir ofendida o no, o directamente no le gusta. Entonces, El humorista gráfico o el artista, bueno, artista es una palabra muy tonta para nosotros, ¿vale? Vamos a decir humorista gráfico. ¿Artista de mierda? No, no me está tomando. Tenemos nuestro propio código de autocensura. Y cada uno se va a tomar la vida de una forma y tú lanzas siempre el mensaje y hay que tener mucho cuidado siempre con cómo va a ser recibido. Y una cosa es que te sorprenda, que tú no tengas la intención y jamás te lo hubieras imaginado, a que tú ya directamente cuando tú planteas la idea digas... El acto estuvo moderado por José Luis Vidal, quien fue interpelando a cada uno de los asistentes, con quienes repasó sus distintas trayectorias profesionales, su forma de entender el humor y, en suma, aquello que les ha hecho dedicarse a un oficio que pretende arrancar una sonrisa y, además, hacer llegar un mensaje. El hecho de que se haya creado un tipo de humor español, pero un poco afilado quizá por ese sentido de quiero contar las cosas sin contarlas, ¿no? Uh-huh. Y eso ha ayudado mucho y la política da mucho juego para esa historia. No es lo mismo un chiste político que un chiste de políticos. Es decir, que no es lo mismo sacar a los políticos de turno usando sus frases recurrentes o ridiculizándolo y que quede en eso, que un chiste político en el que a lo mejor no sale ningún político, pero tú das una visión o haces una crítica y hay un contenido. Y como colofón para la tarde, una firma de libros para los lectores más incondicionales, quienes disfrutaron de esta peculiar experiencia llena de chispa, ironía e humor y con muchas ganas de repetir para próximas convocatorias. Así finalizamos este rápido repaso por algunos de los temas que han conformado la actualidad de estas últimas horas, 8 y 37. Hacemos una breve pausa, un par de minutos, y enseguida comenzamos a hablar con Lorenzo Amor, presidente de ATA, sobre algo que nos trae, o algunos más que a otros, pero que se ha puesto como comidilla y como comentario en cualquier reunión familiar, tomando el café por la mañana y en cualquier lugar de España, como es la tan traída y llevada reforma laboral. Hasta ahora.